Una cuestión interesante que me gusta que abordemos los primeros días de clase, sobre todo, son las diferencias entre los conceptos de alumno y estudiante y, por otra parte, su analogía o su similitud con la comparación que se hace entre profesor y docente. Son cosas diferentes, tienen que ver con lo mismo. Cuando pregunto, ¿qué es para ti un alumno? Primeros días de clase o el primer día de clase. Generalmente el estudiantado me dice un ser sin luz, porque es un concepto que ellos ya conocen desde mucho tiempo atrás, desde antes de terminar la escuela. Concepto bastante duro, cierto, pero bastante duro. Me refiero al concepto, no al significado, ¿sí? No a lo que es para mí un alumno. Un concepto bastante suena a obsoleto. ¿No? No estaba bueno decirle a una persona, tú eres un ser sin luz. Cada persona aprende determinadas cosas. Por ejemplo, un carpintero puede ser un ser sin luz para la economía, pero con mucha luz para el tratamiento de la madera. Un panadero puede cocinar mucho mejor que nosotros, o sea que puede estar iluminado en ese sentido. Estoy hablando en sentido figurado. Puede estar iluminado en ese sentido y puede tener oscuridad en temas. No sé, de la moda. Es un iluminado haciendo lo que se hace dentro de una panadería o una panificadora, pero no tiene iluminación en lo que se tiene que ver con modas porque esa persona o no le interesa la moda a esa persona o no tiene tiempo para ver cosas de moda o le parece que las cosas de moda no son importantes en su vida. Por ejemplo, estoy dando ejemplos simplemente. Y podríamos aplicarlo a un jockey, a las personas que van sobre los caballos. A los que montan caballos y juegan carreras de caballos y hacen que los caballos realicen determinados trucos o acciones que para cualquier otra persona sería muy difícil de lograr. Entonces, alumno, ser sin luz. ¿Somos seres sin luz? Sin entrar en conceptos religiosos, estamos hablando de educación. ¿Somos oscuros? ¿Somos personas que no tenemos ningún conocimiento y vamos a recibir todo el conocimiento de un salón de clases? No, para nada, en absoluto. Al menos yo no estoy de acuerdo para nada en eso. ¿Somos poco iluminados en materia de educación, de lo que se imparte en un salón de clases? No, tampoco. Tampoco. Sabemos de algunas cosas y de otras sabemos menos. Pero no hay nadie que no sepa nada de biología, nadie que no sepa nada de matemáticas, ni nadie que no sepa nada de informática y nadie que no sepa nada de ciencias físicas. Todos sabemos un poco de algo. Por lo tanto, ¿qué es un alumno? Yo diría que un alumno es una persona que asiste, que necesita un salón de clases y un profesor o docente impartiendo una lección. Necesita ese tipo de elementos para progresar. Necesita ir a un salón, sentarse, prestar atención, que le digan qué copiar, qué es lo interesante y qué no es lo interesante, qué sacar de bueno en eso. Y cuando suena el timbre o nos viene a indicar a alguien que es el momento de terminar con la clase o el profesor lo indica, nos vamos a otra clase o nos vamos para casa. Y ahí terminó la jornada estudiantil por ese día. Es más o menos lo que hace la gente, más o menos. ¿Qué es ser un estudiante? Bueno, un estudiante estudia en cualquier momento del día. Un estudiante dice, qué bueno lo que aprendí ayer en el salón de clases, voy a buscar más información sobre eso. Un estudiante no necesita también, por otra parte, no precisa ir al liceo, a la escuela para estudiar. Hay gente que no ha terminado el liceo y sabe mucho de un montón de cosas. Y que tú conversando con esa persona no te das cuenta que esa persona o no terminó el liceo o no terminó la escuela. ¿Por qué? Porque es gente instruida, gente que estudia, que lee, que se preocupa por hoy en día que tenemos tanto material multimedia en YouTube y en otro tipo de sitios similares, en Wikipedia y demás. Soy un defensor de Wikipedia. Es un debate que vamos a tener que tener. Hay mucha gente que piensa que Wikipedia no está a la altura y que, bien, tiene conceptos para mí errados de eso. Pero eso para otro clase, otro video. Estamos en el tema del estudiante. Bueno, el estudiante estudia. El estudiante es el que estudia realmente. Es el autodidacta. Autodidacta es una persona que lee sin que lo presionen y sin que le indiquen que hay que hacerlo. Una persona va a un libro, lo toma y se pone a leer, ¿sí? Sobre algo que le interesa. Así que, desde mi punto de vista, desde mis anhelos, al empezar el año lectivo, lo que espero es que sean alumnos que se transformen en estudiantes a fin de año. ¿Sí?
Bien, abordemos ahora la cuestión entre profesor y docente. Vamos a invertir. Docente primero. Docente es la persona que se tituló, que tiene un título de docencia en alguna vertiente o en alguna asignatura. Docente de historia, docente de química. Fue una persona que hizo la escolarización necesaria, es decir, la cantidad de años de estudio necesaria como para que o lo hizo en más años, no importa, no importa cuánto le llevó a la persona, lo que importa es que haya hecho la cantidad de años necesaria completa que dice la educación de su país que debe hacer. Por ejemplo, en Uruguay hay carreras de primero tenés 6 años en la escuela, luego 6 en el liceo, luego pueden ser 2, 3, 4 y hasta 6 años más para obtener un título profesional en alguna cosa, ¿tá? No tiene por qué ser docente, justamente. Un abogado, un técnico en reparación de ordenadores, un médico, todos estudian una determinada cantidad de años, ¿sí? El docente estudió los años que dice la educación de su país que tiene que haber estudiado para ser docente. En este caso, en general, Uruguay son 4 años, en general. Y esa persona atraviesa a lo largo de toda su escolarización universitaria o terciaria, se le dice así a después del liceo, lo que viene después, la facultad de la universidad, es educación terciaria o universitaria. Y esos años de universitaria, de universitario o de universidad, tienen que ver con una sola cosa: la docencia aplicada a tal asignatura. Bien, esa persona es un docente. Que enseñe bien o que enseñe mal, que se le entienda cuando explica, que busque muchos métodos para explicar o que tenga uno solo, que vaya con un cuadernito a la clase y lea todo de ahí adentro, que dicte todo el tiempo y que los estudiantes copien o que sea brillante en su desempeño y que haga que todos los estudiantes quieran tener clases con esa persona, no está garantizado. El docente estudia contenidos. Normalmente, el ejercicio de ese estudio y la práctica de ese estudio lo llevan a ser bueno en lo que hace. Pero no por ser docentes somos buenos profesores, ¿sí? Al igual que el médico estudia, pero no tiene por qué ser un buen médico. Tampoco vamos a andar desconfiando de los docentes y de los médicos gratuitamente. No vamos a decir, ah, pero el médico que me va a venir a ver, capaz que no es bueno. Y bueno, lo más probable es que sí lo sea, porque para algo estudió. ¿Qué es ser profesor entonces? Bueno, profesor es alguien que enseña, que no necesariamente debe ser docente. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque no tiene por qué ser docente. Volvemos al título de panadero. Yo tengo un amigo, Gustavo, a quien quiero mucho y a quien dedico este video, que tiene un desempeño excelente en lo que mejor sabe hacer. Es panadero y hace absolutamente de todo dentro de una panadería. Él podría enseñar si se lo propusiera. Y sería un gran profesor, no sería docente. ¿Se entiende? Me explico, mejor dicho. Porque él se entiende implica que hay alguien que quizá no entienda del otro lado porque él no entiende y yo lo estoy explicando bien. Y el me explico indica que yo estoy haciendo una introspección, si yo estoy explicando bien. Bueno, me explico en lo que digo. Un profesor no tiene por qué ser docente. Un abogado puede ser un profesor de derecho, un profesor en cuestiones sociales y legales, no tiene por qué ser docente. Sabe mucho de leyes y por eso puede enseñar. A quien tienen aquí adelante, esta persona que tienen aquí, no es docente, es profesor. Yo soy técnico y por eso enseño. Así que bien, tenemos en claro los conceptos de alumno y estudiante y de docente y profesor.